Egun on guztioi. Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran placer dar inicio a esta jornada y hacer un balance del Carrequín, que para mí es fundamental, porque seguramente para nosotros, para el gobierno foral, es una de las iniciativas más importantes que hemos puesto en marcha. Por tanto, como sabes, estamos a las puertas de las elecciones. Se ha terminado nuestra trayectoria de los últimos 4 años. Entramos en una fase un poquito rara, en un clima de elecciones un poquito rara, y veíamos que era necesario hacer este balance del plan. Tal y como ha mencionado Vanessa, hacer una parada, hacer una valoración de lo que hemos realizado y poder recobrar fuerzas para seguir acometiendo este camino, esta vía tan maravillosa. Para mí, la cosa más importante que estamos haciendo en nuestro territorio, lo voy a decir otra vez. Yo diría, en primer lugar, que el Carrequín surge de una inquietud. Y esa inquietud es que la crisis golpeó fuertemente a nuestra sociedad en general, pero sobre todo golpeó fuertemente a las personas más vulnerables. Y es cierto que poco a poco estamos superando esa situación. Y hace un año, 2 años, extrajimos un dato que, en la medida que vamos superando el crisis, que 11.000 personas salieron de la situación de pobreza en Guipúzcoa, pero todavía tenemos 35.000 personas en esa situación de pobreza y de exclusión, y con un riesgo especial. De esas 35.000 personas, tienen el peligro de cronificar su situación. Y nosotros decíamos, Guipúzcoa, así como en otros ámbitos, tiene una visión precursora en las políticas sociales y además que está reconocida. Pero la situación de las personas que están en riesgo de exclusión en Guipúzcoa no lo hemos enfocado bien. No es un tema que hemos enfocado bien, quiero decir. No desde el punto de vista institucional ni tampoco desde el punto de vista de toda la sociedad. Esa era una autocrítica que hacíamos y el punto de partida de nuestra legislatura. Siendo eso así, pusimos en marcha el programa El Carrequín. Y el objetivo del Carrequín era doble. En primer lugar, evitar esa cronificación de esas 35.000 personas, es decir, esas personas que se encuentran en pobreza, en riesgo de exclusión o también, como digo, en riesgo de exclusión en la medida de lo posible, que fueran cada vez menos, disminuir esa cantidad de nuestro territorio. Es, por tanto, evitar la cronificación. Y la segunda intuición consistía en que la herramienta principal de socialización era el trabajo y el empleo. Esa era la segunda inspiración principal del programa El Carrequín. Es cierto que Guipúzcoa durante estos últimos años también ha visto un descenso de la población de esas características, y equiparándolo con nuestro territorio, por ejemplo, ahí está la tasa ARROPE, que el último dato es de 2017, y esa data arroja una cifra de 19,2, teniendo en cuenta que el promedio de Europa es 22,4. Es decir, por tanto, tenemos un dato mucho mejor con respecto a Europa, es decir, en la tasa de pobreza y en el índice ALOPE de pobreza y de exclusión social. Y hay una segunda lectura que voy a hacer muy brevemente, y es el hecho de que vivimos además esta cuestión, la cuestión del colectivo de las personas en riesgo de exclusión, también desde una perspectiva de debate social y político de un modo muy intenso. Es decir, en este momento hay diferentes tendencias políticas que enfocan esta cuestión para beneficiarse políticamente. Eso lo digo muchas veces, pero lo repito. Este contexto político nos introduce un riesgo muy importante de división social y de la ruptura de la cohesión social. Y si de algo podemos alardear en Guipúzcoa es de que, en general, el conjunto de la ciudadanía y de la sociedad tiene una marcada tendencia hacia la cohesión social y hacia la solidaridad. Es decir, la mayoría de los guipuzcoanos y guipuzcoanas somos muy conscientes de que parte muy importante de nuestra cultura social y política es la de no dejar a nadie de lado. Y, sin embargo, reflexiones, posturas políticas y planteamientos incluso de partidos políticos en este momento en nuestro entorno hacen que trabajen sobre todo la cuestión de la división, de la confrontación social, del miedo en la sociedad para conseguir réditos políticos. El Carrequín también tiene esa intención. Aunque seguramente el que esté, seguramente se le hará un poco lejano, pero ese debate que en el territorio tengamos.
frente a esos riesgos también políticos y sociales, que nos llevarían a situaciones peligrosas y de enfrentamiento social y político. Gero, nik bukatzeko bakarrik esan, zeintzu diren datu, karrekinen balorazio bat egiteko momentuan, zein izan da hemendik aurrera martxan jartzeko ditugun erronka guztietan oinarria, orain arte ez lortu dugu. Bueno, esango nuke, lehenik eta behin gizarte politiken inguruan eta bazterkeria arriskuan dauden personekin egiten dugun lana partekatua, erakundeok eta baita ere hirugarren sektoreak edo entitateek, ba hoiek hartatzen dituzte gutxo gorabehera urtean 6.000-6.500 pertsona Gipuzkoan. Datu importantea da. Nik nahi nuke gehiago izatea. Eta elkarrekinen ambizioa da hori hedatzea Gipuzkoako kale guztietara, herri guztietara, garapen agentzien bidez. Nahi nuke gehiago izatea, baina une honetan abia puntua hori da, gutxo gorabehera 6.500 pertsona gutxo gorabehera. Eta gaur egungo programetan dagoeneko aplikatzen ari gera, gerozta gehiago, elkarrekinen filosofia. Eta da, lehena osatu nuen bezala, lana eta enplegua izan dedila, alik eta kasu gehienetan, gizarteratzeko tresna importanteena. Eta gero, beste netzako bentzat importantea dena da, dakizuen bezala, elkarrekinek hiru pauso ematen ditu, lehenik eta behin balorazio individualizatu bat, bigarrena da, tratamentu personalizatua eta eziketa edo prestakuntza personalizatua, eta hirugarrengoa da, enplegu duin baterako sarbidea. Ba, lehenengo urratsa, balorazioarena, dagoeneko ja zerbitzua martxan jarri dugu, eta horrek esan nahi duena da, Foru Aldundiak lideratzen duen, baina gainontzeko erakunde guztiekin eta hirugarren sektorearekin martxan jartzen duen balorazio horrek, dagoeneko ja bere lana egin duela eta egiten ari dela. Gutxo gara orain, esan dezakegu 516 persona, hoiek ja baloratu eta itinerario personalizatu baten bidean jarri dituztela. Beraz, zifrak hoiek dira. Adibideak neuzkan, nik gogoan daukate adibidez Housing First programarekin, Raiz Euskadik martxan jarri duenean, oso, netzako oso argigarri izan zen, nola joan ginen pixu batera, eta antzegoen Mitxel, donostiar bat, eta arek zera matzen 8 urte kalean bizizaten. 8 urte. Eta Housing First ekimenaren bidez, ja urte bete bazen araman ja pixu batean. Beraz, elkarrekinek enplegua du, enplegu duin bat du helburu nagusi, baina horretarako beste zenbait politika eta estrategia duki behar ditugu oinarrian. Eta gaur guztiak baloratuko ditugu. Elkarrekinen inspirazio nagusia hori izan da ere, pertsona batek dituen beharrak anitzak dira. Eta nola egiten dugun balorazio personalizatu bat, hor detektatu egiten dira zeintzu diren bere beharrak. Eta horregatik da horren importantea ikuspegi integral bat edukitzea, pertsona bakoitzari eskaintza diferenteak egiteko. Eta bukatzeko, nik esango nuke gaurko jardunaldiaren helburu nagusia dela berriro diot, gure elkarlana ongi aztertu, baloratu eta gero baita ere etorkizunari begira proiektatzea. Gure helburua erakunde bezala da guztiz jarrera horizontala edukitzea, elkarlanerako jarrera bat edukitzea zue guztiokin, zuei entzutea, proposamenak maigaineratzen dituzuen neurrian integratzea sisteman eta aurrera pausoak ematea, eta beraz, gu hona etorri gera neurren dio batean baita ere entzutea. Gaurko jardunaldia espero dut, egun osoan gainera ikuspegi berrizaile batekin ikustu dut bi estenari dukiko ditugula ia estereoan, aldi berean bi itzaldi entzutuko aukera dukiko dugu, esan didaten ez, eta hori bastante berrizailea da. Nola nahi ere, espero dut, gaurko egun intenso hortan, denak asko ikasiko dugula. Eskerrik asko.